El juramentado como presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reiteró este 8 de marzo su llamado a la marcha de mañana sábado durante un recorrido por Caracas para constatar las afectaciones a la población por la falla eléctrica que mantiene sin luz a varios estados del país desde el jueves. Estamos en un recorrido revisando lo que sucede no solamente en Caracas sino en todo el país con los reportes. Importante que reportemos, también es importante y claramente de quién es responsabilidad este desastre. Siguen excusándose, siguen buscando culpables cuando solamente la corrupción, el desastre, es lo que ha causado esta situación. Ya debemos cesar la usurpación, por eso convocamos de nuevo el día de mañana a la calle. La solución de esto, y lo sabe toda Venezuela, es que cese la usurpación de los que mantienen en Miraflores la corrupción, el desastre, la falta de comida, la falta de medicina. Venezuela, aquí estamos, como siempre, dándole la cara a toda nuestra gente. Venezuela, un país que exportó el excedente de energía eléctrica, incluso en la región, el país con las reservas petroleras más grandes del mundo, y hoy estamos padeciendo esta situación. Preocupados, además, por la gente que está con dificultad de llegar a sus casas, la comida que empieza a descomponerse, los hospitalizados, que también estamos muy pendientes de la atención por la falta de energía eléctrica. Muy pendientes a los próximos horas, muy pendientes a los próximos anuncios. También va a ser difícil poder comunicarnos por falta de señal, así que muy pendientes a información oficial en este momento y no caer en rumores. Y de nuevo, mañana la solución de todo esto es que cese la usurpación, así nos vamos mañana en toda Venezuela en las calles para seguir exigiendo nuestros derechos, más que nunca a exigir. Ante la acusación del gobierno del presidente Nicolás Maduro de que este apagón es un sabotaje, incluso dirigido desde Estados Unidos, Guaidó respondió en un tuit que saboteo es robarse el dinero de los venezolanos, saboteo es quemar comida y medicina, saboteo es robar elecciones. Notimex.